Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, ingeniera, buenas noches. Hola, bienvenidos. Gracias por estarse conectando. Estamos esperando que terminen de unirse algunos por ahí. Bueno, vamos a iniciar. Quiero consultarles si han podido ingresar a la plataforma a realizar los tests. Yo sí he podido, pero los de la semana pasada no los corrigieron, quedaron igual. Y esta semana, por lo menos el de hoy, vi que tenía también temas mezclados. Dos preguntas de esta sesión y dos de la de mañana. Sí, correcto. Este día se comunicaron y ya les indiqué nuevamente cuáles son los test de la semana pasada que están erróneos y cómo sería la distribución. Entonces ya están trabajando en ello. Y también me percaté de eso, de que por lo menos en la sesión del día de ayer todo está bien, ¿verdad? Pudieron ver, realizar el test y las preguntas van acorde al tema. Pero para este ocurrió lo mismo que dice el compañero. Hay preguntas que no van acorde al tema que nosotros estamos viendo este día, sino que corresponden al del día de mañana. Entonces, ya lo notifiqué esta tarde. Esperaría, no sé, a ver qué me dicen. Hoy en la mañana les escribí al chat que trabajaran, porque como veía que todo estaba igual y me preocupé en el sentido de que por no decirles que trabajen, se queden sin el progreso o algo. Entonces, pero viendo que ya están tomando cartas en el asunto, vamos a esperar a ver qué me dicen el día de mañana. Y si nos corresponde volver a realizar los test, yo les voy a estar indicando. Ellos me tendrían que estar ya notificando cuando ya estaría lista la plataforma. Entonces, con eso sí vamos a quedar pendientes. Muy bien, en vista de que ya estamos. Permítame. Ok. Ahora sí. Okay. Disculpas. Bueno, iniciaré a compartir pantalla. El contenido de nuestra sesión, la agenda. El objetivo para esta sesión es dar a conocer a los participantes el uso de los hipervínculos en las hojas de cálculo y cómo navegar en ellas. Muy bien. Tenemos lo que son acá. Los vínculos en Excel. Un hipervínculo. A ver, ¿alguien me podría definir qué es para ustedes un hipervínculo, así con sus propias palabras? Según lo que hemos estudiado en la plataforma. Yo entendí que puede ser un enlace
que me conecte a otra página dentro del mismo libro o también a otro archivo. Muy bien, gracias. Es un enlace, prácticamente hace referencia a otro documento o a otro punto dentro del mismo archivo. También tenemos por acá en la segunda parte que los hipervínculos en Excel nos permiten crear enlaces entre las hojas de un libro o enlaces a otros libros de Excel u otros documentos, que es lo que nosotros ya estábamos diciendo. Y también es posible crear hipervínculos a páginas web que abrirán automáticamente el navegador de Internet con la dirección electrónica especificada. Tenemos aquí los tipos de hipervínculos en Excel. Como número uno, tenemos archivo o página web existente. Tenemos el siguiente, que es lugar de este documento. Tenemos el otro, que es crear un nuevo documento, dirección de correo electrónico, y se dice que cada tipo de hipervínculo en Excel tiene características especiales en su funcionamiento, pero todos constan de las mismas partes. Vamos a tratar de hacer un poco de cada uno de ellos, crear un hipervínculo a una página web existente, a un lugar dentro del mismo documento, crear un nuevo documento también. Y vamos a practicar también cómo crear hipervínculos a través de la función hipervínculo. Creo que ustedes ya estuvieron viendo el video y en el video solo se muestra cómo crear un hipervínculo a través de la herramienta de insertar. Pero nosotros también contamos con esta función que se llama hipervínculo. El hipervínculo consta de dos partes: ubicación del vínculo y el nombre descriptivo. La ubicación del vínculo es la ruta, el acceso, dónde se encuentra, dónde está alojado ese documento o esa parte a la cual nosotros queremos hacer el enlace. Y en el nombre descriptivo, ahí nosotros vamos a describir o a ingresar el texto tal cual como nosotros queremos que se vea, que se lea. Eso ya lo vamos a hacer bien para que comprendamos bien el uso del nombre descriptivo. También vamos a aprender a quitar un hipervínculo. Aquí tenemos los pasos para quitar un hipervínculo y conservar el texto. Haga clic en el botón secundario del hipervínculo y luego vamos a hacer clic en quitar. En este caso tenemos esta imagen. Aquí tenemos un hipervínculo. Hacemos lo que hace, clic secundario y luego vamos a hacer clic en la opción que dice quitar hipervínculo. Y de esa manera vamos a estarlo eliminando. Eliminando el hipervínculo, más no el texto que tenemos en esa celda. Para quitar el hipervínculo por completo, selecciónelo y después presione suprimir. Aquí, en este caso, presionamos suprimir cuando ya no querramos ver el mensaje o el texto al cual nosotros le hemos aplicado el hipervínculo. Y también lo vamos a realizar. Vamos a minimizar esto. Vamos a reproducir el video que tenemos en plataforma. Me indican, por favor, si pueden ver esta pantalla.
Ahorita se ha quedado en las presentaciones. Ah, ok, gracias, gracias. Ahora. Ya Sigue compré. todavía en la presentación. Ah, ya. Ahora sí, ya se ve el video. Ahora sí, vale, muy bien. Vamos a reproducir lo que es el video, lo que tenemos en nuestra plataforma. Los que vamos a crear deben de ser dentro de este mismo libro de trabajo. Por lo tanto, vamos a activar la opción lugar de este documento. Ahora nos muestra los diferentes lugares, en este caso son las hojas de cálculo que contiene este libro. Vamos a seleccionar la primera hacia la cual queremos establecer este vínculo y va a ser hacia la hoja llamada enero. Ahora, en el apartado texto debes escribir lo que quieres que se muestre para establecer ese vínculo. En este caso voy a escribir el nombre de la hoja que se llama enero. Es muy importante nombrar a las hojas de cálculo con el contenido que éstas tienen. Hacemos clic en el botón aceptar y ahora vamos a probar nuestro vínculo. Como pueden ver, ahora estamos en la hoja de cálculo llamada enero. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso, vamos a crear de nuevo el vínculo hacia la hoja llamada febrero. Primero la seleccionamos y posteriormente escribimos el nombre que queremos que funcione o que se active como vínculo. Hacemos clic en el botón aceptar y ya tenemos nuestro hipervínculo hacia la hoja del mes de febrero. Como puede ver, al hacerle un clic sobre ese vínculo, nos movemos hacia la hoja del mes de febrero. Debemos de continuar realizando este proceso hasta agregar los vínculos hacia cada una de las hojas que contenga el libro de trabajo. También puedes crear una hoja al final del libro que contenga los vínculos para regresar al inicio. Por ejemplo, estoy en la hoja 2017, puedo crear un vínculo
que me dirija al inicio del libro. En este caso, voy a establecer la hoja índice. Y lo tengo ya en la hoja llamada 2017. Como puedes ver, tengo los vínculos para ir y venir en este libro de trabajo y así poder desplazarme de manera mucho más fácil y rápida. Este ejercicio lo puedes aplicar en esta plantilla de trabajo que encontrarás posteriormente a este video. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos. Muy bien. Me indican, por favor, si están visualizando la página que les estoy compartiendo en este momento. Estamos ya en Excel. Sí, ya aparece la de Excel. Ok, muy bien. Este día voy a estar trabajando de manera local y, si se fijan, anteriormente estábamos trabajando en la nube. Trabajaba en la nube porque mi Office los tengo así en inglés, pero lo voy a solventar el día de mañana. Este día lo vamos a hacer así. Muy bien. Acorde al video, a lo que nosotros hemos estado estudiando en plataforma, vamos a dar inicio a seguir aplicando los enlaces o los hipervínculos a cada una de las demás hojas. Por ejemplo, nosotros ya descargamos nuestra hojita, tenemos hasta febrero. Le vamos a cambiar el nombre a la hoja, este sería marzo. El siguiente sería abril. Vamos a colocarle mayo. Junio. Agosto. Lo vamos a dejar hasta agosto para que así nos dé tiempo de trabajar en la siguiente página que yo le he colocado aquí, hipervínculos, para que hagamos una demostración de las diferentes formas de aplicar hipervínculos. Vamos a realizar el ejercicio que está en plataforma. En este caso, vamos a hacer clic en la celdita que está abajo de enero, en este caso en la celda A5, y voy a digitar febrero, porque queremos llamar a esa pestañita, a la pestaña que está aquí que dice febrero. Muy bien. Según lo que, según el video, ¿cuál es el siguiente paso para poder ingresarle, para poder agregarle el enlace? ¿Qué debo de hacer? ¿Alguien me puede ayudar? Va a insertar. Ok. Selecciono la celda, ya estoy acá. Me voy a insertar. Y luego me voy a dirigir a la parte donde dice, en este caso ahí en su página sería hipervínculo. Hacemos clic en hipervínculo y nos va a aparecer esta ventanita. Ahí en la ventanita nos aparecen las formas de las cuales nosotros podemos crear un hipervínculo a un archivo existente, a un lugar dentro del mismo documento, o si queremos crear un nuevo documento o a un correo electrónico. En este caso, como nosotros queremos crearla dentro, un hipervínculo dentro del mismo documento, seleccionamos la segunda opción. Y ahora, ¿qué procedería? ¿Qué debo seleccionar? En este caso, ¿cuál sería la referencia? ¿A qué, cuando hago clic en febrero, qué quiero que abra? La página febrero. La página febrero. Entonces, voy a seleccionar febrero. Y aquí en esta parte donde dice texto, nosotros aquí vamos a digitar lo que nosotros queremos que diga. En este caso, como es el mes de febrero, lo vamos a dejar así,
febrero, febrero. Pero si nosotros quisiéramos que acá cambiara, nosotros lo podemos hacer sin ningún problema. Luego de digitar febrero, vamos a hacer clic en OK. Ahora voy a verificar si en realidad he aplicado perfectamente el link o el enlace. Hago clic en febrero y miren, ya me aparece ahí como que un mensajito y me está indicando que esa celda tiene un hipervínculo. Hago clic en él y en efecto, ya estoy en la pestaña que dice febrero. Vamos a hacer uno más. En este caso, vamos a hacer la de junio. Vamos a digitar junio. Selecciono la celdita, me voy a insertar, luego selecciono hipervínculo en este lugar y vamos a hacer clic en junio. Y luego hacemos clic en OK o en aceptar. Verificamos que sí, me está llevando a la pestaña que dice junio. Hasta esa parte ya nosotros hemos realizado lo que está en nuestra plataforma. Nos decía también que al finalizar la hoja, por ejemplo, nosotros de aquí nos dirijamos a la parte del índice. Y como ya llegamos al final de las hojas, ya no tenemos más a dónde ir, que en esta página nos direccione, nos lleve al lugar de inicio. ¿Cómo puedo hacer para ir a inicio? ¿Alguien me puede ayudar? Hola, hola. ¿Se puede escribir la palabra índice o inicio? Y siempre ahí en insertar. Okay. Vínculo. Y escoger la hoja índice. Okay. Y en el título creo que ya le va a aparecer índice. O inicio, no sé. Aquí me aparece inicio, porque es el texto que yo tengo acá digitado. Lo que yo tengo en la celda es lo que aquí me aparece. Si yo quiero que eso cambie, que diga índice. Luego hago clic, luego de digitar índice y de seleccionar la referencia donde yo quiero ir, hago clic en OK y miren, ya me aparece aquí, índice, tal cual como nosotros lo hemos puesto en la cajita de texto. Hago clic en él y en efecto me está mandando a la página de inicio. Ahora bien. Hecho esto, me dirijo a la página que, a la hoja que he creado que dice hipervínculos. Aquí vamos a crear ya un hipervínculo a un sitio web. Y para ello, yo aquí ya tengo en unas celditas un enlace para Google y otro enlace para Facebook. Ahora, yo me puedo posicionar en esta celda. Por ejemplo, dice hipervínculo a un sitio web. O también me puedo posicionar en la misma celda donde ya tengo ese hipervínculo. Pero en este caso, lo vamos a hacer así. Voy a copiar el hipervínculo. Control C. Me voy a ubicar en esta celdita a la par. Y luego lo que voy a hacer es clic derecho y puedo hacer clic en link. No lo vamos a hacer desde la pestaña de insertar, sino que desde el menú contextual. Hacemos clic en link y nos abre la misma ventanita. En este caso, como queremos que se vaya a un archivo o página web existente, vamos a hacer clic en la primera opción. En esta parte, cuando ya nos carga, vamos a escribir la dirección aquí. En mi caso dice address. Hago clic en esa parte y voy a pegar el enlace que yo quiero
al cual, el enlace al cual yo quiero ir. Y donde dice texto, aquí yo le voy a borrar esto porque no quiero que me aparezca la dirección. Se recuerdan que en esta parte de texto nosotros podemos modificarla y presentar lo que nosotros queremos que diga. Por ejemplo, haz clic aquí. Podemos colocarle eso. Haz clic aquí. Así no, no. Lo vamos a dejar así. Haz clic aquí. Y luego vamos a hacer clic en OK. Voy a ampliar un poco esta celda, esta columna, perdón. Si se fijan, ya en la celdita dice haz clic acá. Toma el mensaje que yo pongo en la cajita del texto. Hago clic en él. Y me abre ya directamente el sitio. Vamos a repetir esta parte con alguien, con otro voluntario. Alguien que me quiera ayudar para crear un hipervínculo para ir al enlace de Facebook. Un voluntario o, bueno, voy a... A ver, aquí en la lista voy a tomar un nombre. Por ejemplo, Ángela, ¿me puede ayudar, por favor? Ángela, ¿estará por ahí? Carlos. Carlos Quintanilla. Hola, hola. José Alfredo. Ángel Rivera, por ahí alguien levantó la manito. Sí, si quiere le ayudo yo. No sé si al principio dijo Ángel o Ángela. No, Ángela, creo que fue. Bueno, sí, ayúdame, por favor. Vale. Ok. Entonces, llevé el puntero a la celda 10C. Ok, 10C. Clic izquierdo. Clic, clic derecho, perdón. Sí. Link. Muy bien. Pero, perdón, primero tiene que copiar el link. Ok. Vamos a copiar el link. Lo copiamos. Ahora sí, me dijo a la C10. Sí. Ok. Ahora está abajo donde dice link. En address, pegar el link. Muy bien. Como ya está seleccionado para el... Para una dirección. Entonces, en el nombre pondríamos, no sé, para iniciar sección en Facebook, ve aquí, o no sé. Ok. Muy bien. Y aceptar. Ok. Ok. Excelente. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Dígame. Así como lo acabamos de hacer, como dice, para iniciar sección en Facebook, haz clic aquí. No puedo poner la opción de que solo aparezca en haz clic aquí para la opción y que no agarre para iniciar sección en Facebook, sino que solo haz clic aquí. No sé si entiende lo que quise decir. Sí, lo podemos cortar, lo podemos modificar. Ahí yo lo escribí así, tal cual como usted me lo dijo, pero lo podemos dejar
haz clic aquí, así como el otro. No, no, o sea, sí, sí. A lo que yo me refiero es que aparezca toda la oración, pero que solo al hacer clic en haz clic aquí me lleve. O sea, que no aparezca en azul lo demás. Algo así como esto. Ajá. Porque aquí dice solo haz clic aquí y aparte, abajito nos aparece la dirección. Ajá, algo así. Entonces, esta, pues, aquí es igual, en ese sentido. Me posiciono el puntero sobre él y me aparece el enlace al cual se está haciendo referencia en esto. Probamos el enlace y nos funciona perfectamente bien. Ahora vamos a ver aquí, editar el hipervínculo. Haz clic aquí. Y luego, ok. Nos quedaría así como la anterior. Pero si nosotros no le ponemos el texto, si nosotros no le ponemos no le modificamos la parte del texto acá, automáticamente él establece esta dirección. El link tal cual, él lo pone también aquí arriba. Y así nos estaría apareciendo el mismo enlace. Sí, sí. Sin ningún mensaje. Uh-huh. Y si ahí mismo en la celda escribo, o sea, a la hora de editar el hipervínculo, solo escribo haz clic aquí y ya en la celda, ya aparte, fuera del vínculo, escribo para iniciar sección en Facebook, no aparecería así como le digo. Aquí en la siguiente celda me dice usted que le diga para iniciar sesión en Facebook, ¿verdad? Ajá, ahí mismo. Aquí, y acá el link sería nada más, haz clic aquí, ¿verdad? Ahí en la misma celda el link o quitaría el texto digitado anteriormente. Esta parte de acá. Ajá. Para iniciar sesión. Ajá. Ahí mismo puede quedar. Diga, así ajá, como está es ahorita verdad. Tal cual, para iniciar sesión en Facebook, vaya, voy a tomar acá el link antes, lo voy a copiar. Hago clic en la celdita, clic derecho. Link. Y acá lo voy a pegar. Aquí pego el link y si se fija acá en el texto lo dejo así tal cual como está en la celda, no lo modifico. Y hago clic en aceptar. Ah, sí, sí, entonces, sí, ya entendí. Entonces, nosotros podemos escribir bien el texto antes. Y también lo podemos modificar una vez estamos ingresando el link, así como hizo el compañero cuando estuvimos haciendo esta. Al principio, ¿se recuerdan que le pusimos inicio? Aquí le dijimos que se iba a llamar inicio. Y ya cuando creamos el link, en esta parte seleccionamos en un lugar, seleccionamos la referencia y nosotros aquí le modificamos. Esta parte del texto se toma en base a lo que hay en la celda. Pero si yo lo modifico en esta sección, si le pongo índice, así como en el ejemplo anterior, se borra lo de inicio y queda índice. Y si yo quiero que se mantenga el texto, así como me decía usted, lo dejo así tal cual, esta parte no lo modifico y solo hago clic en aceptar. Y ya me queda inicio y me lleva a inicio. Y así quedaría.
para iniciar sesión en Facebook, ahí nos faltó haz clic, así como usted me lo mencionaba. Y si se fijan, nos lleva al enlace, al sitio oficial para que nosotros ingresemos, para que nosotros iniciemos sesión. Se les comparte esta pantalla, ¿verdad? Cuando se abre el navegador. No, la del navegador no. Ay, ay, ay. Sigo haciendo demostración. Vaya, hoy voy a tratar de compartir pantalla completa mejor para evitarme esto. Aquí. Iba asumiendo que veían la página de Google. La de Google tampoco la vieron entonces. No, no la vimos. No, tampoco se veía. Ok. Bueno, entonces aquí vamos a repasar el ejercicio anterior de Google. Haz clic aquí y me abre. Hoy sí les aparece, ¿verdad? Sí, ahora sí. Vaya, hoy sí ya quedó comprobado que sí funcionan los enlaces. Muy bien. Ahora verificamos el anterior. En este caso, para iniciar sesión en Facebook, hacemos clic en el enlace y nos abre una nueva ventanita en nuestro navegador. ¿Les apareció el sitio de Facebook? Sí, correcto. Sí, aparece. Ok. Muy bien. Entonces, aquí nosotros solamente copiamos el enlace del sitio al cual nosotros queremos hacer una referencia, al cual nosotros queremos llamar de algún lugar de nuestro documento. Bye. Ahora ya tenemos acá lo que es un hipervínculo a un sitio web. Ahora lo vamos a hacer a un documento existente. En esta parte anterior que teníamos aquí de enero, febrero, hicimos un hipervínculo dentro del mismo documento. Ahora le vamos a decir que nos llame a un documento que nosotros ya hemos creado. Para este ejemplo, aquí yo tengo que quiero que me abra o quiero que abra el archivo de la función sí de la sesión 1, de la primera clase que nosotros tuvimos. Para ello, aquí yo ya tengo función sí, sesión 1, así tal cual digitado. Ahora voy a hacer clic derecho, me voy al link. Ahora vamos a seleccionar un archivo existente. Y yo le voy a indicar en esta parte la dirección, en qué carpeta se encuentra ese archivo. Hago clic en el foldercito para que vaya para atrás o también acá hago clic en la flechita y yo ubico en qué celdas, en qué carpeta, en qué ubicación yo tengo el documento al cual quiero llamar. En este caso yo lo tengo en escritorio. Y mi carpeta principal se llama Inglés Corporativo. Luego tengo Excel Intermedio. Dentro de Excel Intermedio tengo la semana 1, 2 y 3. Selecciono la semana 1. Y luego, como yo dije que quería la sesión 1, abro la carpeta que dice sesión 1. Y aquí me encuentro ya con el archivo que se llama Función Sí, el que nosotros estuvimos trabajando. Y una vez lo ubico, puedo hacer clic en aceptar. Aquí dice texto. Si yo quiero, lo puedo modificar. Y recordemos que al modificar esto, se va a modificar el texto que yo ya deposité en mi celda. Pero como yo quiero que aparezca así tal cual, lo voy a mantener. Ahora vamos a hacer clic en OK o clic en aceptar. Ahora vamos a verificar si este enlace no funciona, si nos está llamando a la ubicación donde se encuentra ese archivo. Para ello, me ubico en función sí, esperamos que cargue. ¿Les apareció el otro archivo? Sí, aparece. Ok, muy bien. De esa manera estamos llamando a otro documento partiendo de uno que ya tenemos, de un documento abierto. Así lo estamos llamando.
Muy bien, vamos a minimizar esto. Ahora vamos a seguir con el otro, que dice hipervínculo a un nuevo archivo de Excel. Para ello, me voy a ubicar aquí en esta celdita, por ejemplo, o también lo puedo hacer acá, directamente. Clic derecho, link, y le voy a decir crear nuevo. En esta parte donde dice nombre del nuevo documento, aquí yo le voy a decir cómo quiero que se llame ese archivo que él va a abrir. ¿Qué nombre le podríamos asignar? ¿Alguien me puede decir un nombre que le quiera que le pongamos al archivo que vamos a llamar? Base de datos. Base de datos. Muy bien. En esta parte abajito nos dice la ubicación de dónde se estaría alojando. Si no nos parece esta ubicación, simplemente podemos hacer clic en cambiar o en reubicar. Ahora, yo aquí voy a seleccionar la semana 3 y, por ejemplo, voy a seleccionar sesión 2, clase 10. Aquí yo puedo crear una nueva carpeta y le voy a colocar hipervínculo. Y voy a abrirla y voy a estar depositando ese archivo ahí. Ok, hacemos clic en OK, en aceptar. Y una vez tenemos todo esto listo, luego hacemos clic en aceptar. Procede el nombre del archivo. Lo vamos a hacer nuevamente. El modo hipervínculo. Y crear uno nuevo. Le vamos a decir que se llame base de datos. Ahí está. Le cambié la extensión. Por error se me estaba asignando una extensión HTML. Y si se fijan en la parte superior, ahí dice el nombre del archivito que nosotros acabamos de escribir. El nombre que fue base de datos. Solamente le quité lo que decía HTML y le puse la extensión .xlsx. Esa es la extensión de Excel. Si gustan, repetimos el paso. Voy a cerrar eso. Voy a crear aquí prueba 2. Voy a seleccionar la celda. Clic derecho, link. Ahora, como ya estamos en la opción que dice crear nuevo documento, le voy a decir... prueba 2, base de datos. Así se va a llamar el archivo. Nos vamos a hipervínculo. Y ahora, acá en esta parte, le quitamos lo que dice .html y solamente le dejamos el punto que dice prueba 2, base de datos, punto. Ahí hay un puntito, XSLX. Esa sería la extensión. Y acá le vamos a decir todos los archivos. X.
XLSX, así es, XLSX. Sí, así es la extensión de Excel, XLSX. Y ahora hacemos clic en OK. Y ahora otra vez OK. Bueno, aquí ya me llamó al nuevo documento que dice prueba 2, base de datos. Y así estaría funcionando esa forma de crear un enlace a un documento nuevo. Ahora voy a proceder a explicarles cómo crear un hipervínculo haciendo uso de la función hipervínculo. Como yo lo tengo en inglés, así sería el nombre de mi función. En español es hipervínculo, tal cual. Entonces, aquí me voy a posicionar, por ejemplo, en la celda K11. Celda K11. Aquí he puesto, por ejemplo, en la parte del link, como acá nosotros tenemos que poner el origen o la dirección donde se encuentra ese archivito. Y yo quiero llamar en este caso a la sesión número 10, que correspondería a este archivito de PowerPoint. Voy a cerrarlo. Les voy a explicar cómo saqué esta dirección. En este caso, me voy al archivo donde yo lo tengo en esta carpeta. En esta carpeta que se llama sesión 2, clase 10, yo tengo mi archivo que se llama sesión 10.pptx. La ubicación de este archivo se encuentra en esta dirección. Esta es en este caso, esta sería mi URL. Esta es mi dirección. Lo copio, control C, y me dirijo a mi archivo de Excel donde yo quiero colocar la dirección. Esa dirección que he copiado es esta misma que está aquí, porque la función de hipervínculo funciona con una celda donde se encuentre el texto que yo quiero que diga y la dirección o el enlace al cual yo quiero llamar, a donde yo quiero ir. Vaya, entonces tengo esta celdita aquí en blanco y ahí voy a digitar el signo igual y ahora voy a ingresar hipervínculo. Aquí es hiperlink. Doy doble clic en hiperlink, me abre paréntesis y me dice cuál es la ubicación del link, dónde se encuentra el link al cual yo voy a hacer clic y le voy a abrir eso. Entonces, mi link sería esta celda. El link yo lo copié en la celda M11. Ahí pegué el enlace y luego le voy a colocar punto y coma. Ahora me dice el nombre. Así como poníamos en la ventanita, en la parte de texto, ahí digitábamos lo que nosotros queremos que diga. Así nosotros tenemos esta celda que dice sesión 10. Ese es el texto que yo quiero que muestre. Que no me muestre la dirección así tal cual. La dirección local, C, dos puntos, usuario, todo, que me describa todo el usuario, el escritorio. No quiero que me aparezca eso, sino que quiero que solo aparezca sesión 10. Una vez selecciono el link y luego el texto, cierro paréntesis y presiono Enter. Y automáticamente me crea el link y me pone sesión 10 tal cual como yo lo he depositado en la celdita. Hago clic en sesión 10. Me pregunta si estoy segura de que es un enlace confiable y le digo que sí. Ahora lo que hizo fue abrir la carpeta tal cual como yo le mandé la ubicación. Mire, aquí está la misma ubicación y en esta carpeta se encuentra el archivo sesión 10.ppt, pptx.
Lo hice así para que vieran que así como podemos hacer un hipervínculo a un sitio, a un enlace, lo podemos hacer directamente a una carpeta de manera local. Este hipervínculo está de manera local. Ahora le vamos a decir, por ejemplo, que nos lleve al sitio, a la página de Google. Copio este enlace, lo voy a pegar acá. Para seguir siempre, que aquí tengo el link, lo voy a ubicar aquí, en esta celdita. Aquí pego el enlace. En la otra celda donde yo, aquí esto lo he digitado texto para indicar que en esas columnas, por ejemplo, ahí voy a estar digitando lo que yo quiero que se muestre. ¿Alguien me puede decir qué queremos que diga el texto para el enlace de Google? ¿Qué podemos digitar acá? Busque. Puede ir directamente a Google. Ok. Vamos a escribir directamente. Así. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál va a ser el procedimiento para aplicar un enlace utilizando la función hipervínculo? Igual hipervínculo. Igual hipervínculo. Ahora bien, ¿qué me pide la función? Seleccionar el enlace. Muy bien, en este caso, ¿dónde se encuentra mi enlace de Google? En la M14. Uh-huh. Vaya, muy bien, ya tengo. Sí. M12. Ah, vaya. Ajá, M12, muy bien, ya tengo ahí seleccionado. ¿Ahora qué sigue? Punto y coma. Punto y coma. Seleccionar el nombre, que sería Google. Muy bien. Y cerramos paréntesis. Uh-huh. Presionamos Enter y ya tengo mi enlace a Google. Hacemos clic en él. Esperamos que cargue y ya. ¿Les apareció? Sí. Sí. Ok, muy bien. Vaya, ahora quería hacer esto otro también, quiero demostrarle cómo crear un hipervínculo de una celda a otra celda. Por ejemplo, me voy a dirigir, bueno, a esta celda donde yo tengo hipervínculos, tengo una celda combinada, la GHI. A esta celdita yo le voy a poner un nombre. Para ponerle un nombre a una celda, selecciono la celda y me voy a dirigir al cuadro de nombres. Aquí, si se fijan, dice G1. Le voy a borrar eso y le voy a poner, por ejemplo, hipervínculos, así tal cual como aparece ahí en la celda. Hipervínculos. Presiono Enter. Y ahora esta celda ya se llama así, hipervínculo. Me voy a dirigir, por ejemplo, a la hoja de febrero. Hago clic en febrero. Me voy a ubicar en la celda A1. Luego presiono link. Hago clic en hipervínculo. Y luego le digo un lugar. ¿Cuál lugar? Me voy a dirigir hacia abajo y acá ya nosotros tenemos nombres definidos. Eso nos va a aparecer al final. Seleccionamos la segunda opción, un lugar de este documento, nos desplazamos, miren, al final, y acá tenemos nombres definidos y selecciono hipervínculos. Vale. Si yo quiero, aquí donde dice texto, yo le puedo decir hoja con tipos de hipervínculos. Y hago clic en OK. Ahora hago clic en él y me está
ya llevando directamente a la celda que dice hipervínculo y me muestra todo el contenido de la página. Así he tratado de mostrarle las diferentes formas, haciéndolo así directamente de la ficha insertar del menú contextual, que sería aquí en enlace, link en este caso, y también de la forma con funciones. En este caso para mí es hiperlink, para ustedes sería total igual hipervínculo. Así es que, bueno. ¿Alguien tiene algo que decirnos? La clase igual va a quedar siempre grabada. Yo tengo una pregunta. Díganos. Vaya, con la función que acaba de darles ahorita de pasar a una celda, ¿se puede hacer lo mismo con la fórmula hipervínculo? ¿O solamente tiene que hacer así como lo hizo seleccionando el link? Sí. La de función, sí, la de función hipervínculo siempre va a funcionar así. En una celda deberíamos de tener el hipervínculo y en otra celda el texto que nosotros queremos que diga. Ah, ok. Está bien. Gracias. Okay. Muy bien. Por eso traté de darles un poquito de por aquí, por allá, que vean que también existe la función hipervínculo. Bueno. Entonces, eso sería todo. La clase la voy a estar subiendo siempre a YouTube y ahí les va a aparecer en la lista de reproducción que les compartí en el grupo. Muchas gracias por conectarse y por estar participando y por estar avanzando en la plataforma. El día de mañana les voy a indicar si ya está todo bien para que ustedes puedan realizar los ejercicios. Muchas gracias, Inge. Bueno, muchas gracias a ustedes. Feliz noche a todos. Nos vemos. Feliz noche. Descansen todos. Gracias, ingeniero. Igual. Feliz noche. Gracias a todos. Feliz noche.